cabrón, ya me rompí. No mames, güey. Hasta te dejó ese gatón, no, mi paya, ¿eh? Pinche luz. Ay, no, tengo ojos azules. Eran azules hasta antes de prender las luces, azules. ¿Qué hola? ¿Qué tranza, bandita? Bienvenidos a un videazo más. Y hoy nos encontramos aquí con esta chulada que tengo de fondo. La famosísima chula, que hoy le vamos a poner unas piezas que nos hacían falta. Nos llegaron algunas, todavía faltan varias que las tenemos que conseguir en este videazo que les vamos a hacer. Pero la parte mejor de este video es que vamos a ir con alguien que quizás si ustedes nos siguen desde hace un rato, lo conocen, un personajazo, un mecánico, diagonal alcohólico, mi compita, el buen Payo, un invitado del depósito que se la rifó bien cabrón y hemos entablado una gran amistad. Y hoy vamos precisamente a que el buen Payo, las piezas que le faltan, ahí se las ponga, a platicar con él, cotorrear, pero la misión va a estar un poco difícil. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Dos, porque tenemos que conseguir las piezas. Y tres, a ver si el Payo está sobrio, que eso creo que es lo más complicado del video. Y ahorita, mis santos, vamos a darle, a subirnos a la nave. Ya tiene como una semanita que no la prendo, güey, pero pues ahorita a ver si jala, ¿no? Si jala el llavazo, si da la primera, pero de que va a aprender, va a aprender. Así que, bandita, un episodio más de Enchulando a la Chula. Cada vez estamos más cerca del resultado final. Acompáñenos a llevarla a ponerle las piezas que faltan con el buen Payo. Esta, desde que la sacamos de ahí del buen mecánico con el pony, tenemos que abrirla de esta forma porque no tiene estas chapas ni nada, de las manijas, no tiene nada, güey, de accesorios, güey. Pero, ay, güey. Últimamente que tengo aquí parqueada la combi, la acostumbro a prender pues cada semanita para que no la tenga aquí parada todo el tiempo, ¿no? Como morro de secundaria, mis santos. Pero ahora vamos a darle aquí a la chula a ver si a la primera nos prende. Lo dudo mucho, pero ya digo que es cuestión de 3 intentos para que ya jale sabroso, ¿eh? Vamos a quedarle. Ahí va, ahí va. Mira. ¡Ah, maná! Sí la dejó fina el buen pony, ¿eh? A la primerita, mi mai. Como si la acabáramos de prender hace rato. Luego, luego entró, ¿eh? Hay que calentarla un poquillo, hay que cachondearla, hay que dejar que se apague. Y pues otra dificultad de esta misión, de llevarla con el Payo a ponerle sus piezas, es llevármela manejando así, güey. Yo creo que la primera refaccionaria o el primer lugar donde encontremos los espejos va a ser donde nos vamos a detener, güey, porque está cabrón andar así sin espejos, güey. Así me la traje 2-3 veces y la neta está bien pelada. Y también me ando llenando de lodo porque como se le mete el polvo, güey, se le meten las lluvias. Ahorita por dentro está hecho un cagadero la camioneta. Ahorita se las voy a enseñar, se las vamos a grabar. Pero ya prendió. El primer paso ha sido cumplido. Primer misión completada. Vámonos a dirigir hacia encontrar los espejos y pues de ahí nos vamos con el buen Payo, ¿no? Pero mientras escuchen esa chulada de motor, mientras ven cómo está de mugrosa por aquí adentro de la camioneta, mi man. Ya nos estamos dirigiendo aquí hacia el local del Payo, su taller mecánico. Ya tiene rato que no va mi carnal el Payo, güey. Yo creo que más de un año, güey. Ojalá y ya haya dado un giro de 180 grados su vida y se haya alejado del vicio. Pero pues si yo sigo igual, si yo sigo igual que en los tiempos del depósito, pues ni modo que el Payo, ¿no, eh? Ahorita ya no ando tan asustado como cuando pues, salía con la combi, como las últimas veces que vieron en los videos, de que estaba casi seguro que se me iba a quedar, güey. Andaba bien temeroso, güey, pero ahorita ya el motor se oye muy bien. Me dio mucha fe que se prendiera la primera, güey. Y creo que ahorita vamos a llegar con bien a nuestro destino. Pero aún así uno queda ciscado, mis maes. Los que tienen bochos, güey, o combis, o en general carros viejos, me han de entender, güey, que pues ya por más que tu carro ande jalando al 100 y todo, ya anda ciscado, güey. Ya sabes que cualquier momento esta madre se puede quedar, güey. Como que andas cualquier tosecita que deseche el carro, güey, ya te asustas, güey. Ya uno ya queda asustado para siempre si no se quita. Son traumas que no se quitan, mis mais. Pero andamos más seguros que de costumbre cuando andamos en la combi. Ya sabemos que aquí andamos con la clásica garrafita, ¿no? Por si se queda, aquí está la garrafita de gasolina, ¿no? Por cualquier pedo. Tenemos aquí el kit de emergencia que ya vamos a ir equipando poco a poco, güey. Ahorita nos dirigimos hacia el Payo y seguiremos informando cómo va este avance en la combi, mis mais.
Están todos ahorita ando emocionado, ¿eh? Creo que ya tenía años, güey. No, no creo, estoy seguro que ya tenía años que no le metía cuarta a la combi, güey. Hasta las veces que me la traía, lo más que le había pisado la tercera, ya era donde empezaba a toser y ya no le pisaba cuarta, güey. Y hasta ahorita vamos en cuartita, mi mae. Mira, llevando al límite las velocidades de la combi, padre, mira. A huevo, güey. Mis santitos, ya estamos acercándonos aquí a Metro Chabacano, es el metro más cercano para llegar acá con el buen Payo. Ya no, les digo que ya tengo un rato que no vine aquí con mi carnal, güey, pero pues vamos a ver si recordamos bien dónde, ¿no? Dónde era el business. Vamos a pasar, como dato curioso para todos los que topaban el programa del depósito que hacía con el Ivancito Mendoza, lo grabamos por aquí, en cerca del Metro Chabacano, y el taller del Payo estaba muy cerca de... Quieta, chiquilla, ¿eh? Si nos queda meter un susto. El taller del Payo estaba aquí, güey, a 2-3 cuadras de donde grabábamos. Y una vez por aquí se les spoilerea, se les avisa, se les notifica, banda, que esperen muy pronto otro contenido con el buen Ivancito Mendoza, ¿eh? Otro programa semanal con Iván Mendoza, no solo con él, habrá más gente, es lo único que les puedo decir. No me deja HBO Latinoamérica, güey. HBO Latinoamérica ya no me deja hablar más al respecto. Mis mais, hemos llegado al lugar donde sucede la magia de los mecánicos. Estamos aquí con el gran amigazo, con el buen Payo, mi carnal. Ya tenía años que no te veía, padre. Se olvidó de mí. Payo. Bueno, es todo mi payito. Oye, güey, luego llegamos a platicar con el buen Payo y nos recibes con una noticia que neta no me esperaba, mi Payo. La neta no me esperaba esa noticia que me dieras. ¿Qué pasó contigo en estos últimos años, mi payito? Pues ya me andaba llevando... Ya me andaba muriendo, ya estaba más allá que para acá. Estuve tres días en coma. No mames, mi payo. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué fue ese pedo, güey? Estuve ahí en Jardín Guarena. Se pasaba de ver a la banda, ya sabes. Se tocó el zoom, güey, que te agandalló y estuviste acá grave. Sí, me picaron. Sí. No mames. Sí, pero aquí estamos. Aquí estamos, otra vez. Otra vez acá. De ser. Sí. ¿Y ya cuánto tienes sin pistear entonces, güey? ¿Cómo tienes de eso de que te picaron, güey? Llevo... casi voy para 3 años. Ah, no mames, güey. Sí, 3 años. No, sí, un rato, pues ya estás más acostumbrado acá a vivir ya en sobriedad. ¿Qué tal te ha caído la sobriedad, mi payo? Pues ahora puro suero. ¿Ahora puro suerito nada suero más? Y agua. Ah, huevo, güey. Sí. Y ahora sí, güey, ya el payo ya ya no pistea y ahora sí ya toda la bola de culeros ya se fue de aquí, ¿va? Sí, pero... Ya te vienen a echar la mano ni nada. De repente llega dos pinches ancianos a pistear. Ah, sí. Pero la otra vez se pelearon, carnal con hermano. Sí, se pelearon. Como el Santos que luego se desconecta conmigo, que sí, es mi carnal, así mero. Exactamente. A huevo, pero tú ya aquí, si llega la banda a cotorrear, tú nada más aquí los aguantas, güey, tú en tu pedo y ya no pisteas con ellos. Ya no pisteo nada, ceros. Ni una gota, güey, ni una gota. Ni una gota, nada. Qué chido, déjame felicitarte, mi payo. Pura pinche agüita. Pura agüita, mi maya, huevo. ¿Y qué tal te has sentido acá en la chamba ya después de la...? Ah, mira, te va a presumir acá el... Oh, mi paya, huevo, ¿eh? A huevo. Ya, huevo, pero no fuera caguama porque no llevarías tan poquito, mano. Lo hubieras bajado a la micha. Esto es de la mañana. A huevo. Ahí está mi suero. No, hombre, güey. No, si andas bien, bien rehabilitado, sí, padre. ¿Y qué tal te funciona la chamba ahora que ya andas sobrio, mi payo? Pues ha tenido más chamba. Chido? Más chamba. A huevo, ya más concentrado. Ya el Super Chevy lo pinté ya. Ahí está. ¿Ya? Otro color ya. No, pues ha visto el cambio, mi maya, la neta, güey. La neta, ¿y qué es lo que más te late de esta, pues sí, nueva vida, se podría decir, la neta? Y te voy a hablar de huevos, mi payo. Ya empezando este video, lo empecé desde mi cantón. Y yo dije, no mames, igual ya nos encontramos con que el payo no pistea. Pero dije, qué chingos no va a pistear, si yo sigo de pedo, ni modo que el payo no. Y ve, güey. No, ya no pisteamos, toda la banda, toda la raza, ya no pisteamos, pero aquí nos esperamos. Pues ya cotorreamos, ¿no? Con unos sueros y unas pinches copas. A huevo. Unas coquitas, un taquito placero y uno suelo. Vete, Lunita. Está bien dormida aquí la Lunita, si ya se despertó acá. La mascotita aquí del Super Payo, la Lunita, güey. Aquí está la Luna. ¿Cómo andas, mi Luna? Buenas tardes. Aquí está la Luneta, era. A huevo. La Luna de los videos también. ¿Qué opina la Luna de que ya dejó de tomar el Payo? se ve más contenta, se ve más contenta, mi Payo. No, hombre, qué chido, güey. Felicidades, mi Payo. Qué chido que andes acá ya más... ya renovado, ¿no, güey? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal funciona todo ahorita que estás ya sobre ya? Tienes más, andas más movido en la chamba, te rinde más la feria, ¿no? Nos sabes que en la fiesta y se nos acaba la feria, güey. No, pues sí, me rinde más de la lana. Cuando pisteaba, había semanas que salía pagado como 1,500, 2,000 pesos. No mames, güey. De pura cerveza. Y ahora que estuve en el hospital,
Yo pensaba que se le iba a olvidar lo que le debía de la tienda. Pero no, dice, ahí debes una lana, debes un cambio. Estabas entrado con la tienda todavía, güey. Sí, digo, aguanta y nada más deje, me recupero, comienzo a chambear. Ya le fui pagando. Ah, güey, vaya. Oye, dijiste que estuviste acá, pues, ¿qué hiciste? Estuviste internado en el hospital, ¿no, güey? Sí. Varios sí. días, güey. Y luego ya te dieron de alta, güey. Sí, estuve 2 semanas. Ah, cabrón. Pero. Pero iba para más, pero yo me salí. Te escapaste, güey. Me salí, no. ¿Lo firmaste? Firmamos, la verga. Y dijeron los médicos, si algo le pasa, ya sobre... Tú firmaste tu responsabilidad, ¿no? Pero ¿qué crees que ya saliendo de la salida del hospital? No, ya me andaba desmayando. Pero me hice fuerte. A huevo, güey. Y... ¿Y qué fue lo primero que hiciste? O sea, te acabaste de saliste del hospital, güey, y luego viniste para acá, fuiste a tu cantón. Porque ahí los... ¿A dónde? No, ¿qué crees que veníamos en el camino? Mi cuate de las camionetas mandó por mí en su carro. A huevo. Mandó un chofer. Dice, te está esperando allá el negocio, vas a ir para el negocio. No, me hicieron una fiesta, güey. ¿Aquí, güey? Sí, me hicieron huevo, güey. Me hicieron una fiesta. Todos amigos están esperando aquí al buen payo. Estaba esperando aquí, cabrón. A huevo. No, sí, un buen gesto, ¿no? De los amigos, güey. Pero aquí estamos. ¿Y qué fiesta sana, ¿no? Ya con pura agüita o qué. ¿O volvió a valer madre? No, ya, no, pues salí de la chingada, sí. Pues ya tuve como 2-3 meses, estuve a recuperación. Ay, güey. Pero pues, salí del hospital como unos 3 meses, comencé a pistear, pero... De la estuve circulando en Zaragoza y pues, me estaba dando el patatús, cabrón. No mames, güey. Un infarto, güey. Y fui a parar al hospital otra por vez. Por el pisto, güey. Por el pistio. Pero ya ahí en el hospital me dijeron que si tomaba me cargaba la verga. Ya. Y ya dijiste, este es el adiós definitivo de la parranda del payo. Se retira el Milamores, dijiste. Ya, dije, ya. No manches, mi payo. No, pero qué bueno que andes acá ya recuperando, güey. Como dejé de pistear también mi cuate, también era pedote. También ya dejó de pistear, ya lleva ya 2 años también. Ay, güey. ¿Y tú ya cuánto llevas, güey? Voy para 3 y medio, güey. No mames, qué chido, güey. Fue el juró, pero yo de bigotes. ¿Sí? No, de bigotes y porque bigotes. Ya pues, era. Ya que más señales querías de la vida que ya dejaras de pistear más que esas, ya, ¿no? Ya, pues ya. Pero aquí estamos. A huevo, mi payo. Huevo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? El taller del payo. El taller del famosísimo payo. Ahora sí no andamos perdidas, ¿no? Ahora sí no andamos perdidas, ¿no? Ya en el 100 el buen payo. Sí, pues mi May, te trajimos aquí la chula, güey, para que le pongas acá unas cositas que le hacen falta. Ahorita lo vamos a lanzar por unos tornillos. Va. Aquí para la Supercombi. A huevo, mi May, va. Ya ¿qué? Le cambiamos nombre, la Supercombi. A huevo, a huevo, ¿eh? Ya está bautizada de nuevo ahora por el payo. La Supercombi. Pues tú dime qué, me lanza la bike, lo lanzamos. No, vamos a en el. Así que el Super Chevy, vamos por los tornillos. ¿Nos vas a dar el error en el Chevy? No, pues qué honor, güey. Va, vamos a ver qué pedo. ¿Ya qué pedo, mi payo? ¿Todos los tornillos que te sobran de lo que desarmas o qué? ¿Todos los que te sobran, mi May? Ah, güey. Ahí si encuentra su tornillo de alguna vez que vino con el payo, se le da un premio. Ahí si quieres yo ahorita puedo armarla de tu chalán, mi payo, tú nada más dime qué te pasa y te echo la baisa. La reversa queda... Va abajo, ¿no? Creo que sí, güey, ¿eh? Sí, creo que sí. Me está haciendo preguntas muy difíciles, mi payo, al chile, güey. Pero... Ah, no, sí, güey, pues trae la forma de esta madre, sí. Sí, así va. No, pero puede quedar revés. Ah, ¿sí también? Ya empezaron los problemas. A ver, déjale, veo. Deja, busca una combi de ese modelo, así, para no cagarla, ¿no? Sí, no sabes, va la reversa abajo, arriba. ¿Abajo? Abajo aquí, ¿no? Abajo dice el jefe, aquí abajo dice. Payo, si hay problema o no hay problema, mi payo. ¿Qué? ¿Hay problema aquí con este pedo o qué? Sí, güey, vas a tener que llevarle. ¿Sí? Como las
tuberías, todo. Va, nada más para que le arregle a Carlos. Que lleva el eléctrico. Pero aquí nomás tiene... Nada más jala uno, ¿va, güey? Es el único que... Chale. Vamos a tener que como dice el pollo, llevar al eléctrico, pero ya, al menos ya va a estar todo instalado, ¿no? Y imaginas, para que le arreglen ese business. Y ahorita ahí con los faros, güey, a ver qué tal. Ojalá ahí esté todo bien, para que prendan chido, mi mai. La idea de hoy, mis mais, es que pues quede ya lo más decente posible para poderla manejar, güey. Porque ahorita, como ven, sin luces, sin espejos, sin limpiadores, está bien pelada, güey. Ya quiero poner eso para poder llegar a como dice mi mai, al eléctrico, güey. Y también para llegar al desguazadero donde fuimos a conseguir los asientos, mi mai. Y pues conseguir las piezas que le faltan, ¿no? Las originales, como les decía, de la palanquita y dos, tres chácharas que le hacen falta, güey. Pero ya nos la llevamos la combi andando, güey, ya con nuestros espejitos y todo el pedo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tanto la avanzamos aquí con el buen payo, con el super payo. Ya nos encontramos aquí con la primera adversidad, mi payo. Se cayó un tornillo, ¿no? Un tornillo, pero... Ya ni pedo, si te pegan los tornillos, mi payo. Ahí tengo chingota. A huevo, güey. Ya, ahorita el buen payito ya nos alivió. Déjales enseño cómo quedaron los de atrás, vénganse para acá. Las calaveras de atrás ya quedaron al mero chingazo. Como pueden ver, aquí está una, aquí está la otra. Nada más que sí me dijo el buen payo, güey, que pues sí hay una falla, güey, en la instalación aquí, entre todo el cablerío que está ahí. Algunos no dan corriente, está bien dicho así, ¿no? Algunos no tienen corriente, güey. Así que aunque ahorita el güey las ponga bien chingón, pues no van a jalar, güey. Así que la tenemos que llevar a un eléctrico, yo creo, en el siguiente Chulando la Chula. Ahí van a ver cómo la llevamos al eléctrico y le dejamos las luces al 100. Así que esto ya quedó, al menos ya están colocadas, mi mai. Ahora faltan las de adelante, que es la que está poniendo ahorita el payo. Y también se va a rifar los limpiadorcitos, mi mai. Mi payito, ya andamos acá ahora con los faros, ¿no? ¿Ya van quedando, mi mai, o qué tranza? Ya va quedando chingón. Nada más que, pues sí nos falta la... ¿Cómo se llama esta madre, güey? ¿Es qué? El bisel. El aro, ¿no? El bisel. Sí, esa madre, el bisel, el aro, el de metal que va alrededor de estas madres. Porque yo pensé que los vendían ya todos juntos, güey, que te vendían todo el paquete acá. Pero no tienes que comprar esa madre y alrededor todavía tienes que comprar el aro, mi mai. Solo con esas rolas, padre. Traen las rolonas, ¿eh? Y anda como nosotros sin vidrio, pero con unas rolonas, mi carnal, ¿eh? Eso esa no falta. Esas rolas y unas chelas. ¡Uf! ¿A poco no, mi payo? Que para la bandita que sea nueva aquí en el canal y no tope acá al buen payo, vayan a ver el episodio del depósito donde participó aquí mi carnal, el payaso, güey, que estuvo... Otro pedo, va un cotorreo cuando nos armamos ahí bien chingón, cuando todavía es ayer, donde todavía tomabas, mi payo. Sí, ahorita ya no tomo. Donde te gustaba la parranda, güey, donde te gustaba la mala vida para algunos, la buena vida para otros. Pero ahí fue donde conocimos a mi carnal y para todos, y no nada más para nosotros, fue el mejor invitado de todos. No, se me va a olvidar el día de la posada. Todavía fuiste a la posada, mi mai. ¿Qué tal estuvo esa posadita, mi mai? Y hubo un cabrón que se pasó de verga. Un güey que... ¿Cómo se llamaba? El grillero. ¿El organillero, güey? Ah, esa mula. Esa mula. ¿Qué te dijo el puto, güey? Me rompió la piñata en la tatema. Oye, el otro fue... ¿Te rompió la piñata en la tatema? Me rompió la piñata en la tatema el canijo. A ver, biche. Ya, pero ese güey también ya... Desde ahí ya lo dimos de baja, mi payo. Ay, que quemó el carro, ¿no? Sí, güey, hizo una de travesura, señor organillero. Que nos quemó una nave, hizo un desmadre afuera, sacó un tiro con el Santos, güey. Le rompió la piñata al payo en la chompa, güey. No, habías visto qué desmadre traíamos ahí. Son puras mamadas, ¿no, mi payo? Sí. Pero ya ahorita ya, afortunadamente ya todo está bajo control, güey. Ya somos hombres nuevos, mi payo. Ya no hacemos maldades, güey. Mi vida ha cambiado. A huevo, güey. Así, mi payo, ahorita ya andamos dándole acá por el camino de la derecha, mi mai. A huevo, ¿tú le metes mucho mano a las combis o no te han tocado muchas, güey? Fíjate que tenía un cliente, se le hacía caro las chambas. ¿Qué pasó? No, pues tú das precio banda, mi payo. ¿Qué pasó con eso, que se hacen caro? Se fue a otro lado a hacer las chambas. Y le quedaba mal y quiso regresar conmigo. ¿Y qué le dijiste? ¿Te lo arreglaste o le dijiste, no, papi, ¿para qué me traicionas? Sí, pero ya si le cobraba 500, le cobré 1,000. Y que te dijo, no, si se me hizo caro de 500, imagínate, a 1,000 payones hacen cajoso, te dijo. Y ya sí se lo arreglaste en él. Sí. A huevo. Ah, tú sí le sabes aquí a las combis, güey. Ahí para traerte la hora que le toca acá su servicio y todo ese pedo, ahí te la traigo también, ¿no, mi payo, o qué? Pues claro que sí. A huevo, mi mai. Estas madres que costaron más de 500 pechereques, ahorita nos gastamos 1,000 en las dos. Y como les digo, te da falta el bisel, güey, que le dice aquí el payo. Para que pues estén completas estas madres, pero lo que nos interesa es que ya tenga luz, mi mai. Ya con que tenga la lucecita ya la armamos.
Y ahorita, este ya de los limpiadores en vergüenza, ponerlos, ¿no, mi payo? ¿Te la rifas en chinga? Los limpiadorcitos, ahí lo tenemos todo eso. Los brazos, la bronca, las tuerquitas. Ufata, la tuerquita. Me la voy buscando, ¿qué, mi payo? Entre tus chácharas. Ahorita los limpiadores sí nos hacen un chingo de falta, mi maíz. Andamos acá en la temporada de lluvias. Nos visitó Tlaloc y pues ahorita vamos a tener que necesitar los limpiadores, güey. Ya al menos vamos a tener las luces, está faltan los espejos, pero no vamos a terminar este episodio de Enchulando la Chula si no conseguimos los espejos, porque la tenemos que dejar ya al menos decente para ir a echar un rol, porque todo este tiempo no la ha podido sacar por todas estas cosas que le faltan, pero ahora sí ya la vamos a poder usar, güey, con sus espejitos, sus lucecitas, mi mai, sus limpiadores y... Y vámonos a Acapulco. ¿Y Acapulco qué, mi payo? ¿Sí? La anécdota de cuando te llevaron a Acapulco, ¿quién fue, güey? Apenas como a los 15 días de que estrenamos el episodio con el payo, güey. Dimos su WhatsApp aquí para el taller, güey. Y le empecé a escribir un chingo de banda, de que les cayó bien verga toda la banda, güey. No, qué pedo, payo, acá saludos. Ya les mandaba saludos el payo, todo el pedo. Y un güey, tanto era tu fan que te llevó hasta Acapulco, ¿no, mi payo? ¿Cómo fue? ¿Fue un güey una morra? Dinos la verdad, mi payo, ¿eh? Dinos la verdad, mi payo, porque... No. ¿Qué fue? ¿Un canijo o una canija? Va a salir el video y va a ver mi mujer. Pero que era un carnal el que te llevó. ¿Y cómo fue esa movida, güey, de que te llevaron a Acapulco? ¿Ya no te acuerdas de que andabas en el agua, mi payo? No, yo soy del estado de Guerrero. ¿Ah, eres de allá? Sí. A huevo. De mero Iguala. Ah, eres del meritito Iguala. No, sí. Ahí está pesado, ahí en tu tierra, ¿no? Sí. Está pesadón, güey. Allá donde se dan los hombres. ¿Allá se dan los hombres, mi payo? Sí. A huevo. Mira el pinche hombrezazo que dio acá. Iguala Guerrero, mi mai. Un cabronazo, güey. ¿Te ayuda ahí, mi payo? ¿Qué le tengo? Ya, porque tienes manos de femenina y les vaya a gustar y luego... Güey. No, ya que poco a poco va agarrando forma esta nave, ¿no, mis santos? Y déjale, le enseñamos las defensas para que nos diga la banda que... pues para que siga opinando sobre la chula, ¿no, güey? Porque aquí saben que siempre tomamos en cuenta su opinión, mis mais. Y tenemos ahorita estas... Las defensitas, mi mai. Fueron estas las que nos mandaron, güey, pero la neta no me la tiraron, güey. Yo quiero poner unas bien cromadotas que hagan juego acá con los rines, güey. Y estas sí no me la tiraron pa' ni verga las que me dieron, güey. Le mandamos la lista a la banda de las piezas que nos faltaban y nos mandaron estas. La neta no se me hicieron chidas, güey. Pues no sé si... ¿Qué nos recomienda la banda? Que le sepa las combis, qué conviene como ponérselas. Y que las pinten, güey, que las pinten de color de la combi, o rojas, o negritas, o qué pedo. O la idea que yo tengo, unas cromadas, güey, a ver si encontramos unas cromadas de este modelo, no sé si es tan difícil. Pero pues irnos a sacar el tiro para buscarlas, sé que nos diga la bandita qué opina. Pero pues ahí estas no me la tiraron pan ni madres. Pues ahora sí, ¿ya quedaron chidas o qué, mi mai? Ya quedaron los focos. A ver, deja la escala, a ver qué transita. Ya quedaron los focos. A ver. Prende el switch. Ah, falta el switch, acá sí, va, ahí estamos. Ay, cabrón, ya me rompí. No mames, güey. Hasta te dejó ese gatón, mi payo, ¿eh? Pinche luz. Ay, tengo ojos azules. Eran azules hasta antes de prender las luces, azules. A huevo, mi payo. ¿Cómo ves? Para completar la faena, los limpiadores de las rimas, ok, traemos todo. Nada, me busco la rondanita si quieres. Ya está prendido. Ah, están hasta prendidas estas madres, güey. Venga, apago, güey. Ya nada más con los espejos, güey. No vamos a estar contentos hasta tener los espejos hoy, güey. Y yo creo que como ya es tarde, ya aquí nos... entre que conseguíamos las cosas, güey, en la instalada y que nos faltaba unos poquitos y acá, ya nos dieron las 7 de la noche, mi mai. Yo creo que nada más va a ser en un autosón, ¿no? Va a ser conseguirlas en un autosón, güey, a ver si las topamos, güey. Y pues ojalá ahí tengan los espejos ahí. La neta lo dudo, güey, porque creo que ahí tienen ahí cosas de carros más recientes, pero ojalá ahí los encontremos ya para andar al 100, güey, ya poder dar unos roles en la chula, ¿no? Encontramos ahorita una... Así te llega a agarrar el agua, ya ves por un lado, güey. El copiloto te va avisando. Sí, el copiloto va a ir viendo a toda madre, ¿no? Donde nos agarra el agua. ¡Qué chingón! ¡A huevo! ¿Sí otro chido ahí, güey? Este es el pedo. Yo sí las alcanza a ver como un poco más disparejas, güey. De aquí como que está más ancho en la parte de abajo. ¿Sí le quedó, no, mi payo? ¿O si son de otra nave estas, esos limpiadores? Y agarró y agarró, ¿no? Chale, qué mamada, güey. Pues teníamos que... Tenía que quedar ahorita chido, pero pues no le entran bien, güey. Me está diciendo el payo que puede que hasta ni sean de la nave los bracitos, güey, de este pedo, güey.
Qué poca madre, güey. ¿Qué tal si apretó mi payo? A ver. ¿Qué quedó, qué? ¿Le calo? Sí. No voy a salir volando ahorita, pinche payo, es el limpiador, ¿eh? Aquí lo agarro, güey. Con el pedo y lo agarras. A ver. ¿Qué tal? Ahí está. A huevo. Ahí está. Chingo de lodo que está saliendo de mi payo, ya pero apagale. Ya quedó. Ya apagale, apagale. Se va a rayar el cristal. Se va a rayar el cristal. ¡Listo! ¡A huevo, mi payo! ¿Qué tranza? ¿Qué tal quedó, mi mai? ¿Los calo o qué? Sí, pruébalo. A ver si es cierto, ¿por qué? Ah, sí. Luego, a ver. Antes de cantar victoria. Antes de cantar victoria, dice el Gustavito. ¡Ah, pinche payo, eh! Ahí está, ya. No, chapayo. Ahora que llueva, Dios mío, ahora que sí, llueva. Ahora sí que llueva, cabrón. Llueva. ¿Mi mai? No, como siempre, bien rifado, pinche payo. ¿Qué? ¿Gusta tu parte, mi mai? Un saludo a toda la banda, toda la banda de allá de Iztapaluca, toda la banda de Guerrero, mero igual a Guerrero. Pura igual a Guerrero, compa. Necesitará a los hombres. A los paisas. Y un saludo a toda la banda aquí de La Pueblino. Y toda la. Todo ¿todos mundo. Los meseros del mundo, ¿qué? Todos los meseros del mundo. Güey, payo. Eso estamos. Es todo. ¿Qué tal quedó acá la chamba? Ya quedó chingón. A huevo. Ya quedó chingón. Ese padre, a huevo. Va. No, qué chido acá, nada, le faltaron acá las. ¿Cómo es que se llaman estas madres, güey? Los biseles. Los biseles, güey. Le faltan los biseles. Es lo que le faltó. Y atrás aquí llévala con un buen eléctrico. Sí, para que regate, arregle todos los cablecitos, ¿no, mi mai? Sí, ya quedó. A huevo. Ya quedó. Y mi payo, pues aquí, aprovechando que estamos acá con las cámaras del canal, aquí, ¿qué puede venir contigo la banda que les arreglen, que haces todo tipo de servicio mecánico? Bueno, tú dinos, güey. Frenos, finaciones, todo tipo de cosas. A huevo. Menos de joto, ¿eh? Menos de joto. ¿Cosas de jotos, no? ¿Qué no, pasó? Sí, no. Puro hombre, puro machín. Ahí traigo uno, güey. ¿Ahora qué le hago con machín, él? Puro machín. ¿Ahora qué hago no, con él, no, ese te lo paso. Ese te lo paso. Qué chido, mi payo. No, la neta que me dio un chingo de gusto verte acá ya bien renovado, mi payo. Sí, pues ya tenía un chingo que no venía. Se olvidaba de mí. No, pues como que ahora vas a ver que ya con la combi aquí voy a pasar a echar el rol y bien seguido nos vamos a topar, mi payo. Así va a ser mi mai. Y aquí está el Super Chevy. El CBU, mira. Aquí está el carrazo. Sí, hay que enseñarlo, ¿no? Mira, la estampita del pinche. Deja, prendo las luces. Está bien chida, güey. Para ese arbolito de Navidad. No, ya lo traes al mero chido. ¿Y cómo bufa ese Chevy? ¿Cómo bufa el Chevy, mi paya? A ver, préndelo. Mira. No, pues es el bueno. Pero hasta con lucecita abajo, güey. A huevo. No, pues está chingón. Oye, mi payo, esa lucecita, ¿dónde se la mandaste a poner? Porque también la quiero poner a mi nave. Esa se las puse yo. ¿La luz de abajo tú se la pusiste, güey? Yo se las puse y le puse los faritos que está aquí abajo. Los otros dos faritos ahí. Esas lucecitas yo creo que pronto le vamos a andar poniendo a la nave de estas, güey. Se ven chidas, güey. Ahí está, mira. ¿Para qué? ¿Para que llame la atención la nave, no, patrón? Ahí está, mira. Eso es todo, güey. Qué chulada, mi payo, ¿eh? A huevo, digo que vas a ir acá en el video la navezota del payo, el Super Chevy. Y ya también nos bautizó la combi, la Super Combi. Hay que la banda comente si les late ese apodo de la Super Combi o si seguimos manteniendo el que teníamos de agencia. Mi payo, pues invita aquí toda la banda, güey, a que le caiga. ¿Dónde está ubicado tu taller, mi mai? José Tecuella, 252. A huevo. El mecánico, el Super Payo. Preguntan por el Super Payo, mi mai. Aquí está la luna, la chalana, la lunita. Ahí tengo mi luna allá adentro, que no quiere salir, hace frío. Sí, mi mai. Sí, aquí estamos, cuando guste. A huevo, mi mai. Sí. Y número de teléfono, güey, para que la bandita lo tenga ahí. 55-39-57-87-80. Ahí está el phone, para que le manden a WhatsApp acá y le pidan presupuestos y le pidan la dirección y todo el pedo. ¿Servicio a domicilio o qué? Servicio a domicilio, ya a veces. No, ya, a veces, porque luego no quiere pagar la salida. Bueno, eso sí, ya saben que si ves servicio a domicilio, pues tiene que cobrar un chesco extra, güey. Lo que tiene que cerrar su local, venir. No compro las refacciones porque luego quiere que le entregue la factura, la nota, no da chance de ganar ni para la gasolina, ni un chesco. Sí, no, es que acá ya saben que si van a domicilio, pues no, es con, ya saben que es con su chesco extra. Sí. Y aquí van a, si vienen aquí a la dirección, van a encontrar al buen payo, acá que se la va a rifar bien chingón. Pásale, jefe.
Acá. Ahí va el super chalán también. Ah, el super chalán, ah, jale, no, si traes puro chalanzote aquí de altura, ¿eh? Sí, güey, esos. Pura gente fina, ¿eh? El pura gente fina aquí. Se siente el buki. No, sí se siente, sí. No se siente eso. Ese... ¿Qué, qué? A huevo, y payo. Pues ya nos vamos a retirar, mi mae, pero invita a la bandita que venga y un sí, aquí estamos. Si quieres mandar acá saludos a toda la banda. Un saludo para allá de Iztapaluca, toda la banda, un saludo aquí de la colonia, de la Pueblino. Y un saludo para el estado de Guerrero, mero igual a puro. Se nos dan los hombres. Unos a otros. Unos a otros, mi mai. Yo aquí. No quise ser, por eso me vine para acá. A ver, mi mai, eso es todo. Y mi mai, mándale un saludo aquí a mi bandita que nos está viendo a toda la banda color cartón. A toda la banda color cartón, y aquí estamos. A huevo, mi payo. Qué gusto taparte, mi mai. Ahí nos seguiremos topando y ya saben, aquí estamos. Nos vamos a ir para conseguir los espejos en chinga antes de que se haga más noche, pero ya convivimos aquí con la banda y ya se rifó acá el super payo, la misión sota, ¿eh? Gane chingón, no mi man. A huevo, nada, no, vamos aquí el amigazo payo. Ahorita, ¿estás grabando, Pedrito? Mis mais, seguimos con este día, un día largo, pero todo sea por mantener la chula como se debe. Vamos a llegar aquí, estoy pasando exactamente fuera de un autozón, el que estaba abierto a estas horas. Y pues vamos a ver si aquí de pura mamá tienen los espejos, estaría bien chingón. Vengo un poco dudoso, pero ojalá me sorprenda aquí el autozón y los tengan, mis mais. Vamos a parquearnos y a cruzar los dedos para que tengan esos espejitos que tanto necesitamos, mis mais, porque ahorita lo estamos rifando a la brava con el Santos de retrovisor y está peligroso, la neta. Chale, güey, valió madre una vez más, güey. Fracasamos en la misión, güey. No hay nada de combi. Sí, me dijo que ya no hay... Pregunté por los... ¿Cómo dije? Se me olvida el nombre. ¿Cómo dijo el payo? Los biseles, güey. Y por los espejos, güey, no tiene nada. Aquí ya de ese modelo de combi ya no hay nada en ningún autosón. Así que ahorita pues en esa misión ya fracasamos, güey. No se logró. Ya va a tener que ser en otro episodio más. Yo creo que antes de que grabemos en el desguazadero que vayamos a conseguir las demás piezas, pues antes nos vamos a ir por los retrovisores porque no nos podemos ir hasta allá, hasta Chalco, güey. Sin espejos, güey, ya el Santos no es tan buen retrovisor como piensan, ¿eh? Esos que se mete loco, que te dice, sí vas, y ya cuando me doy cuenta, güey, me le cerré bien gacho al de al lado, güey, pero pues ya para la otra será esto, mi mai. Nos tocó una vez más prolongar más la tuneada de la chula, güey, o si lo quieren llamar ustedes, la super combi, como dijo el payo. Hay que la banda vote ahí en los comentarios. Es más, yo voy a poner un comentario fijo ahí, cómo quieren que le pongamos, y ahí vamos a poner si la chula o la super combi. Y que la banda decida cuál es el mote de este vehículo que tantas canas nos ha sacado, pero ahorita ya poco a poco nos va dando alegrías. Hoy fallamos una vez más, hoy se va a prolongar una vez más que se siga viendo chula. Pero ya nos veremos en la siguiente y estoy seguro que ya se va a dar un cambiazo, mi mai, porque ya le queda cada vez menos. Ya jala, al menos ya no nos dejó, es algo que tenemos que celebrar, ¿no, mi mai? Ya nos dejó abandonados, jaló chingón, fuimos y venimos, hasta nos dimos un rol hasta el autozón y aunque fracasamos, nos regresamos con un poco de alegría, ¿no? De que ya jala, no regresamos tan tristes como en los demás episodios. Y si ustedes llegaron hasta aquí, pues ayúdenme comentando, ¿no? Acá el hashtag que sea felicidad de Superpayo, ¿no? Felicidad de Superpayo, de que ya está en una nueva vida, mi mai, de que ya no está pisteando, ya es un hombre de bien. Y bueno, ponle que no ve bien, pero al menos ya no pistea el pinche payo, güey. Me da harto gusto verlo así. Así que, bandita, pues ahí comenten hashtag felicidad de Superpayo para que nosotros sepamos que llegaron hasta el final del video. Y también con ese hashtag vamos a tomar en cuenta para que ustedes lo comenten si es que quieren que grabemos ahí cuando le hace el cambio de aceite y esos detalles acá a su servicio, ¿no? Que nos lo haga también el Superpayo. Ahí nos vemos, mis mais. Ya saben, aquí en los comentarios voy a dejar el comentario fijo para que voten por el mote de la chula o la supercombi. Así que, bandita, nos vamos a retirar, pero ustedes sigan echando todo el certificado de humildad, mis mais. Cámara, ahí nos vemos.